Una grave situación social se viene presentando en el municipio de Pueblo Rico Rizaralda en las últimas horas, debido a que se han desplazado desde la comunidad Canchido, ubicada en límites entre Rizaralda y Chocó, más de 200 indígenas de las comunidades Emberachamí y Catío, según ellos, denuncian por la presencia de un grupo de hombres armados, al parecer subversivos del ELN. Entre ellos hay 80 niños. El motivo del desplazamiento, según ellos, fue por presencia de personas extrañas y uniformadas, las cuales portaban armas de largo alcance. Se prevé el desplazamiento de más personas, donde la comunidad pide ayuda del Estado. Estas son las palabras de Uriel Batesa Nequita, gobernador de la comunidad de Canchido. Eh, muy buenas tardes, pues hasta el momento tenemos alrededor de 239 desplazados de comunidad de canchido de resguardos y todo, necesitamos que la alcaldía municipal que colabore en eso para el apoyo que estamos haciendo y necesitamos que lo solucionen inmediatamente la situación que estamos hasta el momento.